Buenas noches, enterado Evelyn. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Moisés. Buenas noches, Mayra. Thanks. Buenas noches, Carla. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por aquí, como que es verano, está aquí por la zona donde yo vivo, con viento. Wow, está fresco Qué entonces. rico, sí, porque yo tengo un gran calor, más que tengo sueño. Sueño, no. Es que Así un se oye la día compañera. Bien ya alegre se oye. de... Es que ya uno de la tercera edad, ya está hora de guardia y creo que ya lleva 2 horas de estar durmiendo. Ya le pesan los años. Sí, hombre. Y esto que vamos iniciando. Ay, es Llego que a los caminos. ya. Cada día es más difícil, Dios mío, que duele una cosa, duele otra, que solo para levantarse de la cama. Oh, es una Yo a lucha veces con... cuando me agacho y me levanto de Ay, repente, quizás por la falta de vitamina, pero me doy unos grandes viajesotes astrales. la chata todavía no, eso me falta. Buenas noches, Ángela. Sí. Pero bien, ya casi vamos a iniciar. ¿Y usted, Miguel, qué tal? Bien, bien, gracias a Dios. Hasta el momento no me quejo de nada todavía. Mire, una pregunta. ¿Y usted qué carrera estudió, si se puede saber? Mi primera carrera es mercadeo. Yo estoy empezando a estudiar un técnico en mercadeo y ventas. Excelente. ¿Qué recomendaciones me da? Que estudie esa porque es la mejor carrera del mundo. Va, gracias. Sí, no, mercadeo es súper, súper bonito. Fue la primera que estudié. O sea que Y tiene fue. más de uno, unas tres quizás. Well. Mire, yo Sí. no sé, pero ¿cómo le hace para tener tantos? No, no se mira tan señor. No, ya tengo mis años. No he dejado de estudiar. Sigo estudiando, Moisés. No, no sé, pero porque le Yo bien. gusta, quiere aprender O o por la porque quiere otra, ¿qué va a ganar decir? billetes. Me obligan. No, me Ah, gusta. De hecho, es algo que me gusta bastante, estar estudiando, estar aprendiendo, me fascina. Pero, excelente, Carlos. Sí, muy bueno. Me fascina, pero también me obligo a estudiar. Ahí es combinado. Ángela. muy buenas noches, Miguel. buenas Óigame, noches. fíjense que yo tengo un problema. ¿Se acuerda que yo no podía acceder a la página? Bien, resulta que me dicen, métase que ahora es último día. Yo trabajé lo más que puedo. Ahorita ando cansada porque ando gripe y no sé de dónde, pero bueno. Ah, pues, y resulta de que también los papeles
Yo no los pude sacar, pero sí llené la documentación. Entonces, me dicen que tenía hasta las 4. Yo iba por el 3.3, 1.2, algo así, no me acuerdo. Por ahí iba. Entonces, no he terminado todavía. Y le dije yo si me daba más tiempo, porque había accedido hasta el 14 de julio, había accedido por primera vez, que ahí me ayudaron y fue la técnico, no me acuerdo quién. Pero Sí. yo le mandaba todo y nunca me contestaban. Entonces, hasta eso, entonces me contestó la técnico y no tenía problema, tenía problemas con mi correo, con el original, no podía meterme. Entonces, no sé cómo voy a hacer, no sé si me van a tomar en cuenta o ya valí. Continúe y Dios quiera que todo salga bien. Yo hablé, de hecho, cuando usted me escribió, en el momento yo hablé para ver de poder apoyarle. Así Sí, es que porque yo sí estoy siguiendo, pero así como a paso de tortuga prácticamente, porque los fines de sí. semana yo tengo eventos, entonces no me hace muy difícil estar con la computadora y estar despachando, por decir algo, porque me gusta más en la computadora porque yo copio todo. Y fíjense, y no es mentira, mire, mire, copio todo, mire. Entonces, Excelente, Ángela. yo soy más de copiarlo que transcribirlo, que imprimirlo y estarlo leyendo, porque, o sea, no me gusta. Entonces, por eso, Sí. mire, lo ando copiado. Mire, todito, 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 y le mando fotos si quiere. O sea, para que vea que sí soy responsable en ese Sí. aspecto. Pero así no me gustó que me digan esas cosas cuando, o sea, me votaron prácticamente cuando yo les estaba diciendo que no podía acceder, porque no me dejaban ninguna solución. Sí, Ángela, en el caso continúe y como le digo, yo lo comenté y primero Dios podamos dar una solución completa, ¿verdad? Sí, Silvia, hoy lo hacemos. A la pregunta que me está haciendo, ya en unos minutitos arrancamos con eso. Solo estamos esperando que se agreguen los demás y aprovechando el espacio para la tertulia. Okay. Bien. Ustedes, buenas noches ya de manera oficial para cada uno de ustedes. Obviamente ya es tiempo de iniciar y de finalizar también, ¿verdad? Ustedes ya llevaron un proceso con su servidor. Venimos desde el hecho de el momento de saludarnos, de empezar a trabajar con su servidor. Después de ello, le pedí que viera unas películas, le pedí que viera unas novelas, le pedí que viera de todo eso. Y también le llevé a que hiciéramos un DAFO, hicimos un Canvas. Hicieron un buyer personas y son los elementos que ahora nos van a permitir ya aterrizar en lo que es una campaña de marketing como tal. Y en la campaña de marketing, pues obviamente se vuelve importante todos los elementos de medición que se deben tener. Para esto hemos estado hablando de diferentes herramientas y cuando digo herramientas hemos dicho usted puede utilizar Mailchimp, usted puede utilizar GetResponse, etcétera. Pero también nos podemos ir por dos herramientas que se utilizan dentro del marketing digital y la primera de ellas es Google Analytics. En este caso de Google, es bonito utilizarlo porque nos brinda información un poco más detallada. Y cuando digo un poco más detallada, los otros también, pero aquí hay unas ventajas porque es directamente desde el buscador. Nos muestra las visitas diarias,
el tipo de tráfico que se tuvo, la duración de las visitas, la duración por los países, etcétera. Y esto nos lleva, obviamente, a que tomemos decisiones. ¿Cuántas personas vieron el anuncio, vieron el video de 0 a 10 segundos, de 11 segundos a 30, de 31 segundos en adelante? Todos estos análisis nos permiten observar la importancia de llamar la atención. En los primeros 3 segundos de nuestro video, debemos llamar la atención. En los primeros 3 segundos de nuestra publicación, la gente debe quedarse impactada. Y obvio, nos da más referentes en el caso del informe, un informe estándar que nos brinda. Y todo esto nos permite que se dé el embudo de conversión, el recorrido del comprador que estuvimos viendo del inbound marketing con los 4 elementos, y se vaya desarrollando todo esto con el fin de que podamos llegar a un mejor aprendizaje y un mejor desarrollo en todo lo que es el marketing digital. Por lo tanto, debemos crear la famosa campaña. Para ello, yo lo voy a llevar a un perfil en este momento de Facebook, un perfil que lo tuve hace bastantes años, hace muchos años atrás, perfil que no tiene mantenimiento, hago la aclaración, perfil que lo tengo así con toda intención, este perfil está en blanco por el hecho de que yo ya no me dediqué al área, pero lo he decidido dejar por ahí activo, inactivo. Activo por el hecho de que me contaría el punto desde cuándo fue creado. Y digo, por si algún día yo regreso a este rubro empresarial, pues lo haré. Pero hoy por hoy estamos en otra área de trabajo y por eso está inactivo desde esta época. No sé si estamos viendo la pantalla. ¿Sí? El día de ayer yo le hablaba de la experiencia excepcional. ¿Se recuerda? En el año 2007, su servidor, sí, 2007, su servidor creó esta empresa. Para ese tiempo estaba fascinado con todo lo que era el inglés, entonces le pusimos G&K from El Salvador, excepcional experiencia. Y nos fascinaba todo este punto. Lo gracioso es que cuando yo presentaba a la empresa y le decía muy buenos días, buenas tardes, le saluda, me presentaba con el apodo del licenciado Miguel Cruz de G&K from El Salvador. ¿Cómo me dijo? ¿De dónde? De G&K de El Salvador. Ah, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Entonces al final terminaba diciéndolo en español. Porque cuando le decía a la gente G&K from El Salvador, no entendía. Entonces, al final dije, error de nombre, estoy hablando del mío, usted, pues, otra historia, ¿verdad? Pero en mi caso, le voy a contar mis malas experiencias para que usted no las cometa, esos errores. Entonces, fue uno de los errores. El logo, para ese tiempo, yo no utilizaba mayor programa de diseño. Así es que es un logo creado 100% en Paint. 100% creado ahí, diseñado ahí. Y por eso se ve así. Es una G y una K. O eso representa. La G y dentro de la G, pues la letra K. Entonces, para ese tiempo, si usted me dice Miguel y le gustaba, a mí me gustaba. Y yo decía, está bellísimo. Hoy que lo veo, pues me cuestiono muchas cosas más, ¿verdad? Pero no voy a entrar en detalles porque los diseñadores gráficos en este momento dirían, y así se atrevió Miguel a opinar, fue 2007. En el Estoy primer a... video lo miré como que era una C y una K. Ya hasta que expliqué. Está difícil de leer. Sí. Gracias. Entonces, en ese momento, pues se hizo así. Y lo insisto, lo muestro por el hecho de que así arranqué.
Así arranqué con un diseño de un logo, así arranqué con una empresa. Esta empresa se dedicaba a la venta de tecnología. Vendíamos todo lo que era tecnología para ese momento. Ahí me especialicé en el área tecnológica, me especialicé como instructor Cisco y un montón de tonteras más para el hecho de saber qué hacíamos bien y qué hacíamos mal. Llegué a tener bastantes seguidores. Bueno, para ese tiempo yo decía que eran bastantes. Tuve 119 seguidores. Para ese tiempo yo decía, wow, tengo bastante gente que me sigue. Pues fue interesante por ahí. Hicimos publicaciones hasta en el año 2017. Muchas de las publicaciones las eliminé por diferentes razones, pero se hicieron publicaciones. Ahora, le estoy diciendo esto porque si usted va a visitar esta página, usted va a ver que desde el 11 de junio de 2017 no se volvió a publicar nada más. Y la pregunta obligada es, ¿y la empresa existe o ya no existe? Ya no existe como tal, pero como dije, está allí activa por una razón. Posiblemente el día de mañana me vuelva a dedicar a esto, lo dudo, hoy por hoy lo dudo, pero posiblemente me dedique. Y no es lo mismo que yo diga que mi empresa fue creada en el 2007 a que le diga mi empresa ha sido creada en el 2023. Si yo le digo a usted 2023, usted va a decir, uy, están nuevitos y qué tan responsables van a ser. Pero si yo le digo mi empresa está creada desde el 2007, significa que tengo 16 años en el mercado. Que de los 16 años tengo más de 8 de no estar activo, pero esa es otra historia, ¿verdad? Pero la historia dice, tiene más de 16 años en el mercado y se puede vender aún este elemento. ¿Ok? Ya después de, como dice un youtuber de tanto bla bla, pasemos a lo que interesa. Y viene el factor de la administración de la página como tal. Permítanme un segundito. Viene la administración de la página como tal y de la publicación de los diferentes anuncios. Para ello, yo lo expresé, recomiendo que utilicemos Meta Business. ¿Y por qué recomiendo que lo utilicemos? Porque este nos permite hacer una integración de todo lo que es en el caso de las plataformas que tiene Meta. Meta, recuerde que hoy es Facebook, Instagram, WhatsApp. ¿Sí? Entonces nos permite la integración de todo ello. Para tener un poquito de referente, en la parte izquierda, si usted ya publicó, por favor, le voy a pedir que me ayude si hay algo que se me queda. Si usted no ha publicado y tiene alguna pregunta, también le voy a pedir que la haga, ¿verdad? En la parte izquierda de la pantalla, usted ve que dice inicio, notificaciones, mensajes, contenido, planificador, anuncios, estadísticas, todas las herramientas, buscar configuración. Si usted se ha fijado, cuando usted hace una publicación, le aparece un icono azul donde le dice crear publicación o publicitar el anuncio. Como recomendación, yo digo que se haga desde esta parte, desde Meta Business, por una razón. Desde acá nos va a permitir una mejor administración de toda la información. Y por ende nos permite una mejor segmentación. Las notificaciones es interesante porque dentro del proceso de notificaciones, ahí van a estar cayendo todos los mensajes y usted los puede derivar quién va a atenderlo. Por ejemplo, nosotros somos un grupo de emprendedores y en el grupo de emprendedores tenemos una misma página porque hemos visto que la consolidación de todos los emprendedores permite que lleguemos a más personas, la, 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 la. Ok. Los que yo tengo en este momento en pantalla, Ángela, Carla, Cecilia, Susana, Silvia, son los que yo veo en pantalla en este momento. Nosotros seis estamos administrando una página web.
una fanpage, perdón, los seis, le estamos administrando. Pero Ángela se dedica a sus rubros, Carla a sus rubros, Cecilia a sus rubros, Susana y Silvia, y yo al mío, ¿ok? Cada uno nos dedicamos. Desde el punto de la notificación, yo puedo ir delegando y decir, Ángela, conteste esto, Carla, conteste esto, Cecilia, conteste esto, e ir delegando esta función. Es lo que hace normalmente un community manager, que es aquel que se encarga de relacionar toda la información y estar dando respuesta. Después de esto, encontramos la mensajería. En el caso de la mensajería, tiene, como ya lo expresé, la integración de los diferentes mensajes. Tiene la integración de Messenger, de Instagram, comentarios en Facebook, comentarios en Instagram, que los podemos contestar desde este momento. Tiene la opción de ponernos como disponibles o no. Tiene otro elemento interesante que es la automatización. En este punto de la automatización es que yo puedo poner los mensajes preestablecidos a través de un chatbot y que él esté contestando de manera automática. ¿En qué te podemos servir? Estás comunicándote con GNK from El Salvador. Dinos, ¿cómo te podemos ayudar? La, 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 la. Ah, ok, en este momento te vamos a trasladar. Esto nos da tiempo, por lo menos 2, 3 minutos, para que nosotros lleguemos y atendamos lo que se nos está preguntando. Que el chatbot se encargue de capturar, de atraer, de retener a quien está preguntando mientras nosotros entramos en función para que no se nos vaya. Entonces, podemos ver todos los mensajes, lo he expresado, yo he borrado prácticamente todo lo que tiene este Facebook, excepto este que me hacen una pregunta, ¿los lentes con qué dispositivo los puedo utilizar? Para ese momento, el 27 de junio, yo estaba vendiendo los famosos lentes de realidad aumentada, que se ponía el dispositivo, el teléfono, se ponía dentro de los lentes y obviamente usted estaba viendo películas en realidad aumentada, juegos, etcétera, y había un control que permitía la manipulación de todo esto. Fue un boom para ese tiempo. Cuando le digo fue un boom en el 2017, vendimos unos cuantos de estos y produjo X cantidad de ganancia. Puedo seleccionarlo solamente al hecho de Messenger, de Instagram, no hay nada. Para ese tiempo no había Instagram, no estaba conectado con nada, pero acá lo podemos conectar con una de nuestras cuentas. Aquí está, donde nos dice conectar con Instagram y podemos hacer la conexión. Comentarios en Facebook que nos hayan hecho y estos comentarios en Facebook, insisto, no vamos a encontrar nada por lo que ya expresé. Todos estos comentarios en Facebook o tenerlos ya así nos ayuda, porque hay gente que siempre opina lo que no debe opinar. Sí, hay gente que dice, no, el producto lo vende muy caro, no le compren porque es un gran estafador, no le compren porque el producto no sirve. O sea, y hay gente que nunca nos ha comprado y se pone a opinar. O no, no compren ese producto porque ese producto no funciona o qué sé yo, alguna tontera de esta. Entonces, al tener los comentarios integrados en una sola plataforma, nos da la oportunidad de irlos eliminando y de ir contestando desde acá también. Al igual tenemos los comentarios a través de Instagram. Y lo que decía en un momento también determinado es, acá yo puedo filtrarlos y se lo puedo ir viendo a quién se le asigna o quién le va a ir dando el seguimiento. ¿Sí? Estos elementos son parte de las generalidades que se desarrollan dentro del Meta Business. Miguel, ¿es la única forma de hacerlo? No, podemos hacerlo desde la otra forma tradicional, pero insisto, por el factor de toda la integración que esto tiene, yo recomiendo que se haga acá. Siguiente. En el caso del contenido, denme un segundito mientras carga esto.
En el caso del contenido, nos da la opción de que usted y yo veamos los diferentes tipos de publicaciones. ¿Se recuerdan también que en un momento dentro de las plataformas que administran nuestras redes, se nos decía que nos daban la opción de la prueba A y de la prueba B? Meta Business ya lo hace. Nos da la opción de tener prueba A y prueba B publicada. Desde acá podemos publicar las historias. Desde acá podemos ver cómo están las estadísticas a través de todos los elementos que estamos publicando. Y por ende, todas estas herramientas nos van dando la pauta para decir si está funcionando, no está funcionando. Yo creo que debemos cambiar a otra forma de hacer la campaña porque no nos ha funcionado adecuadamente. Sí. Obvio, aquí no vamos a encontrarlo por lo mismo. Si usted observa, va a ser recurrente que me dice crear publicación. En un momento ustedes me preguntaron también, Miguel, en el caso de cómo podemos calendarizar, lo mencioné al inicio del curso y yo le dije a ustedes, podemos calendarizar de diferente forma. Hay empresas que lo hacen desde el 14 hasta el 26 de cada mes y publican todos estos días, del 14 al 26. ¿Por qué publican estos 12 días? Porque son los 12 días en los que caen los diferentes tipos de pago, a los que les pagan catorcenal, a los que les pagan quincenal, a los que les pagan cada 21 o 22, que en el caso son las personas mayores con sus pensiones, las pensiones a los empleados de gobierno que les pagan 21, 22 o 23, a los siempre empleados de gobierno por el sector educativo que les pagan 24, 25 o 26, y allí encerramos a todas estas personas, tanto del sector público como del sector privado. La otra ventaja del planificador es que yo puedo programar. Yo no tengo el tiempo, voy a salir del país y pues obviamente necesito seguir vendiendo. ¿Cómo lo hago? Programo. En la programación, obviamente yo voy a seleccionar en qué momento se va a publicar el anuncio. Si usted observa, aquí nos aparece el programador de la publicación, el programador de la historia, si vamos a crear un reel en el momento y todos estos elementos. Nos permite hacerlo. Por ejemplo, yo le digo, voy a publicar del 14 al 26, pero yo no tengo tiempo de estar publicando el 14, 15, 16, 17. Me absorbe tiempo. Entonces yo lo hago en los primeros días del mes y lo publico. Y ya lo dejo programado todo esto para que al momento que se necesite o que se está haciendo la campaña, en automático se vaya desarrollando. Los anuncios es el elemento donde, ¿para qué vamos a hacer un anuncio? Si queremos llegar a nuestros clientes, si queremos ahorrar tiempo, ¿cuál es el motivo por el cual estamos realizando el anuncio? Nuestras estadísticas nos van a permitir observar a cuántas personas hemos llegado. Por ejemplo, si usted observa, ahí aparece una estadística. Aquí nos acaba de lanzar un resumen. En la actividad publicaste cero contenido. Si yo hubiera publicado X contenido, aquí me estuviera diciendo cuántas personas han visto mi publicación, cuántas personas han visto mi historia, cuántas personas han visto mis anuncios. Y obvio, todo esto me lleva al punto de ver mis resultados, si estoy llegando a las personas o no. Y si hay gente que me contactó, nuevos. Entonces, todos estos elementos de las estadísticas nos sirven para ir midiendo cómo va nuestra campaña. Miguel, eso lleva tiempo, sí, pero es el tiempo que necesitamos para ver cómo se está desarrollando el mercado. Por el punto que era tecnología año 2017. Si usted observa, su servidor tenía un 53.7% de hombres. Mayormente los hombres compraban.
el producto, pero no estaba despreciable, un 46.3%. Si hubiera continuado con esta empresa, le prometo que tuviera audífonos rosados como audífonos celestes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las dos se moverían. Si en este momento la estadística me hubiera lanzado que el 90% son hombres y el 10% son mujeres, las que están siguiendo este perfil, obvio, mi prioridad va a ser hombres. Compro 10 audífonos, 9 serían para hombre y uno sería para mujer, con el estereotipo social de que el rosado es para mujer y el azul o celeste es para hombre. Con el estereotipo social hago la aclaración previa, ¿verdad? Porque no hay elementos que sean ni para hombre ni para mujer. Aquí nos da el resultado, el público que hemos llegado, nos permite hacer la comparación y nos va dando los enfoques generales de todo lo que es el elemento de publicar dentro de WhatsApp, perdón, de Facebook y específicamente de Meta Business. Ahora bien, tengo que saber si hay preguntas hasta acá. ¿Eso se puede encontrar directamente en Facebook o lo tengo que descargar? Está en Facebook. Si usted tiene una fanpage, Ángela, en la fanpage al lado izquierdo le va a aparecer entrar a Meta Business. Se lo Okay. voy a mostrar en este momento. Yo entré al perfil de la fanpage y aquí está. Al lado izquierdo encontramos que dice Meta Business. Le damos clic. Y nos va a llevar a la otra página que estoy mostrándoles en este momento, que ya es la de Meta Business. Órale. No, Miguel, no sé, no sé si yo soy el que no he visto esto, pero se lo quería comentar. No sé si Dígame. usted subió las clases o no las subió o va a subir esta, porque esta me parece interesante porque es la parte donde consolida todo lo de la publicidad del marketing digital y en la cual podría ser efectiva para cualquiera de los alumnos que estamos recibiendo este curso. Entonces, no sé si la subió, en qué lugar la subió o no la subió o la va a subir. O sea. La voy a subir porque hasta que termina la grabación, Omar. Ahí se Ah, la no, subo. no. ¿Y en qué lugar la va a subir? En YouTube, Para en el volverla a leer. grupo, ahí en la lista de reproducción que nos aparece. Ah, porque yo las estuve buscando y no la encontré. Por ejemplo, las pasadas, si quería como repetir alguna cosa, como aclarar algo de alguna clase, entonces no sé, creo que tal vez yo no las encontré. Les envío el link después. Ajá, Ahí sí, se los voy a enviar en mándamelo. el grupo el link. Mayra. Esta me parece una de las más interesantes para volverla a ver. Ok, gracias, Omar. Mayra. Eso que menciona de Meta Business aplica solamente si es una página a la que les ha dado like. Ay, no. Una fanpage, no es Ajá. nuestro Facebook personal. Ajá, sí, o sea, es como cuando uno crea y para poder ver el contenido tenés que darle like a la página para que te comience a salir todo lo que la página publica, ¿no? Sí, O seguir por lo menos. sí y no, porque vaya, por ejemplo, a mí me aparecen publicaciones de los tres pollitos. Alguien me dijo, usted siempre dice los tres pollitos, y digo yo, para no mencionar ninguna empresa, ¿verdad? A mí me aparecen publicaciones de los tres pollitos, pero me aparecen publicaciones porque, por ejemplo, Mayra lo vio, y Mayra y yo somos amigos en Facebook. Ah, eso sí. Ah, Entonces, vaya, como pero Mayra lo vio, ¡pum!, me cae a mí también. okay. Por el Entonces, algoritmo, nada más. solamente para página, porque fíjense que, o sea, porque mis ventas al 100%, porque WhatsApp es, o sea, no sé, quizás
el tipo de público, no lo sé, la verdad. Y sí, fíjese, trato la manera de compartir, que escaneen el QR y que bla, incluso haciendo como que ofertas, así promociones. Si ustedes me agregan a WhatsApp, les voy a regalar ahí un jabón, lo que sea. Pero me he dado cuenta que es un poquito difícil que me escriban. O sea, que ya, porque siento que ya eso lo sienten bien personal. Ajá, entonces, como le decía, mi fuerte es Facebook. O sea, el 100% es Facebook. Ahí yo publico, publico, publico. O sea, yo no sé cuántas, unas 15 veces al día, casi que a diario. Y así estoy, o sea. Perdón, perdón. Yo creo que él se refiere a la fanpage cuando creamos nuestro Facebook y luego la convertimos a una fanpage siempre directamente de Facebook, ¿verdad? Que a Ah, eso se no, refiere. sí, eso lo capté, pero lo que yo quería como que aclarar era que, por ejemplo, si yo ya tengo mi perfil, que es ese, porque realmente es un perfil el que yo hice, no hice fanpage, no hice nada de eso, porque no, o sea, fue como que, ay, no, yo comencé con un perfil porque nació así, como que tengo ganas de hacer y ahí va, inventando, porque no crea que fue que es mi empresa y mi página, y no, no, no. Entonces, o sea, tenía esa duda porque pues no sabía si lo iba a aplicar, si lo iba a poder aplicar a eso. Y también he tenido la duda con lo que menciona Silvia, de un perfil transformarlo o pues convertirlo a fanpage. Pero es que he dudado tanto, no sé, siento que se me va a complicar o van a cambiar las cosas, porque ya estoy acostumbrada a cómo es el movimiento en un perfil normal. O sea, me caen mensajitos, solicitudes y yo ya sé. En cambio, en una página, no, 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 no sé. No, no sé en qué cambiaría o es mi set de ahí de señora, pero no, no sé. Lo que le dice Silvia, se pueden tener los dos. La ventaja es que usted ya tiene seguidores Ah, acá. okay, ajá. Usted solo va a decirle a estos seguidores, miren, acá ustedes pueden ver toda la información. Y Okay. lo que usted dice, y si ustedes lo ven acá, les hago un descuento en este punto. Van a ser los que migren a Ah, la ya. fanpage. Y al migrar a la fanpage, obviamente evitamos también la posibilidad de que nos bloqueen nuestro Facebook. Sí, ah, también lo he pensado. Sí, evitamos eso. Okay, Bien, gracias, okay. para ser miles, tengo un par de minutitos para terminar La de explicar. fanpage es la página empresarial. Es una página, se conoce como una página Perdón, empresarial. perdón. Así como que al ignorante, ¿va? No sabía. Sí, o sea, se conoce como una página empresarial. Por ejemplo, no sé si cambió. En este momento ya cambió, ¿verdad? De página. En el caso de su servidor, pues acá está mi perfil, tal cual como Miguel Cruz. Y para ese momento yo estaba administrando tres páginas para ese momento. Una institución educativa. Estaba administrando MC Consultores y estaba administrando tal cual la de G&K from El Salvador. Entonces, bueno, todas administradas bajo la cuenta de Miguel Cruz, todas ellas. ¿Cómo evitamos que nos bloquee Facebook y yéndonos a trabajar con una fanpage? Esa es una de las mejores opciones que podemos tener para que Y tengo una Facebook. consulta. Dígame, dígame. Perdón. Es que yo hace un tiempo también creé una página, porque me agarró de que quería vender cosas, ¿verdad? Entonces que iba a traer cosas de Estados Unidos y la gran. La que pasó al final es que dejé la página, dejé eso en stand-by. Y ahora que lo quise retomar, porque tenía unas cosas que si no me quedaban, y las quería vender. Y como tengo unos cuantos seguidores, dije, la voy a abrir. Y ahora que la convierto en página, o sea, el Facebook lo convertí en página.
me dice, no puedes publicar anuncios porque estás como que me ha bloqueado la página, porque no es el Facebook, es la página. Entonces no entiendo cómo quitar eso y por qué me sale ese mensaje. Tendría que comunicarse con los administradores de Facebook. ¿Cómo dice? Tendría que comunicarse con los administradores de Facebook para que ellos le den una solución. Ah, okay. ¿Y eso como por qué? Porque quizás estuvo mucho tiempo inactiva, podría ser. Posiblemente alguien la denunció. O sea, posiblemente ¿En serio? yo tuve Wow. envidia de usted y le dije a Facebook, denuncio esta página. Ah, okay. Por ejemplo, o sea, estoy poniendo el ejemplo el más básico hasta lo más grande. Bien. La página es falsa, algo así, es como que es el más Ajá, común como exacto, las como que es reportan. falsa. No, yo creo que también a veces se da como el caso de que si pones cosas como de marca o mencionas palabras, digamos, quería vender unos zapatos Nike, por darte un ejemplo, y pones la palabra Nike, o sea, Facebook se ha hecho bien horrible con eso. Te censuran, te dicen que por los derechos de autor, que vos no tenés derechos y un montón de cosas. Entonces, a veces el mismo sistema de Facebook impide que uno publique, porque ya me ha pasado en ciertos grupos, incluso en Marketplace, que por eso, que porque como pues cada empresa tiene su eso, ¿vea? Tiene su derecho de autor y esa, ¿cómo se llama? Que tiene que Copyright. ver con patentes. Ajá. Entonces, no te deja, no, a veces es pues, cosas ya de Facebook. Sí, porque me Sí. dice el anuncio que se inhabilitó mi cuenta, dice. Sí, entonces, Nada más. eso Ajá. es lo que puede hacer, ponerse en contacto con ellos, a ver si se puede recuperar. Y Okay, si muchas gracias. no, la ventaja es, o sea, tener como recomendación tanto el personal, si arrancamos con él, para que todos nuestros contactos los podamos recuperar en un momento de la historia, suceda esto. Bien. Crear publicación. Le damos clic acá a las preguntas que me hicieron por mensajes, por el chat. Ya las contestamos por ahí. Crear la publicación. ¿Publicar a dónde? Pues obviamente yo les acabo de mencionar, administraba tres páginas, entonces por eso me pregunta dónde lo voy a crear, a dónde lo voy a publicar. Lo vamos a publicar en Facebook. He estado insistiendo en los famosos reels, he estado insistiendo en todos estos elementos. Yo sé que el principio es que una imagen vale más que mil palabras, pero lo he dicho en todo este curso, que un video vale más que una imagen. Entonces, hoy por hoy, yo le voy a recomendar que su contenido multimedia, lo primero sea un video. Miguel, ¿de cuánto tiempo tiene que ser el video? 3, 4, 10 segundos. O sea, un video cortito, pero que llame la atención de lo que usted hace, el producto que usted vende, etcétera. El texto, lo que estamos hablando en este momento. En el texto debemos tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos. Por eso, si usted observa, hay empresas que, por ejemplo, si están mencionando a la empresa Nike, la I no le ponen tal cual una I, sino que ponen un 1. No es que se equivocaron en redacción, en ortografía, sino que lo han cambiado por el hecho de que no se detecte la marca. Ahora, esa sería una estrategia para que no se nos bloquee y podamos sobrellevar esto. Ahí nos aparece el texto, nos aparece la opción de publicar ahora, programar la publicación, lo que he estado mencionando, o guardar como un borrador. Al tener estos elementos, vamos a ver cómo llegamos a más personas. Entre los elementos agregados que nos permite hacer nuestra publicación, por el hecho de que no le voy agregando, es que usted puede seleccionar la zona geográfica a la cual quiere llegar. Y me hicieron una pregunta, Miguel, ¿y cuánto es lo menos que se paga?
En el caso de lo menos que se pudiera pagar para esta publicación es de $1. Ahí estoy subiendo algo solamente para que nos dé paso. Es de $1. Por ejemplo, ahí dice la publicación, el texto. Se me ocurre en este momento, te invitamos a nuestro curso de marketing digital, por ejemplo. Si usted observa, ya nos da la vista previa de cómo va a quedar el anuncio que vamos a publicar. Nos da las opciones para computadora y para dispositivo móvil. Y él automáticamente lo cambia, ya sea en computadora o en dispositivo móvil, ¿sí? No nos vamos a estar preocupando nosotros que si la imagen era muy grande, que si la imagen era muy pequeña. Meta Business nos permite hacer esto, donde ellos automáticamente lo ajustan al diseño, ¿sí? Podemos ponerle una ubicación, a dónde estamos ubicados. Podemos ponerle que vamos a recibir los mensajes. Si usted observa, cuando usted le da clic en algunos anuncios, automáticamente le lleva al chat. Y estos elementos nos permiten que también tengamos la otra opción de la prueba A y B. Aún aquí dice, nos da la opción hasta de cuatro versiones para ver cuál de las versiones llega a más personas y obvio nos desarrolla un mejor alcance en todos estos elementos. Preguntas que tengamos hasta acá. ¿Alguna pregunta? Para mí todo bien. Todo bien. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga preguntas o Todo claro. comentarios? Todo claro. Sí, puede continuar. Ok, podemos continuar. Permítanme, en este momento continúo y se los voy a mostrar. Ya en este momento hice la publicación, ya la voy a eliminar, pero hice la publicación. Por aquí está. Si usted observa, ya nos aparece publicado, lo publicamos el día 28. Ahora me dice promocionar tu publicación. Y es acá donde ya viene toda la segmentación de lo que estuvimos hablando. ¿Sí? Es acá donde yo ya voy a ir seleccionando todos los elementos necesarios para la publicación. El objetivo básico, el contenido, si yo quiero aprovechar o hacerle más cambios, como recomendación, es bueno tenerlo así porque obviamente nos permite llegar a más personas. Un botón de etiqueta. Si ya tenemos nuestro WhatsApp, nos permite vincularlo también y nos permite que vayamos configurándolo. Nuestro público, a quién va a ir dirigido nuestro anuncio, la fecha en la que queremos que aparezca en el calendario. Y de cuánto va a ser la inversión. Si usted observa, va cambiando la cantidad de personas. Estimado de 1 a 177 personas. Posiblemente para mí digo, está bien. Presupuesto. Lo voy a cambiar. Y lo llevo a $15. Hago una publicación de $15 y el estimado del que va a llegar es de 918 a 2.700 personas con $15. Miguel, ¿conviene hacerlo? Sí conviene y no conviene. La recomendación de cuánto usted va a invertir es la siguiente.
Mi recomendación es que usted debe invertir lo que cuesta su producto principal en ganancias. Si mi producto principal me deja $15 de ganancia, entonces perfectamente yo puedo arriesgar esos $15, porque sé que con un producto que venda, yo recupero lo que invertí. Pero si mi producto principal me deja $2,000 de ganancia, tampoco le voy a decir invierta los 2,000, ¿verdad? Sino que quédese con 15, quédese con 30, ahí usted lo va a ir midiendo. La ventaja de todo esto es que podemos llegar a más personas en menor tiempo. Y eso nos da el parámetro de obtener mejores beneficios dentro de la publicación. Una duda, Miguel. Si Vamos. uno vea, tiene los $15, pero esos $15 es por todo el mes o es diario o Es como diario. así. Usted lo puede dividir los Pero ahí $15 en decía 15. siete días. Ajá, como mínimo. O sea, usted Ah. utiliza $1, pero no es de que solo publicó hoy, sino que uno, dos. Ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces esos $15 dividirían entre los 7 días. Puede ser entre los 7 días. Usted va a elegir el periodo de tiempo Ok, en el que va Manuel. a hacer su inversión. Ok, gracias. Bueno, para servirle. ¿Quedamos claros hasta acá con todo lo que teníamos? Bien. Más o menos. Más o menos. Dejaré el video, lo publicaré hoy antes de las... No, hoy no. Mañana antes de las 4 de la madrugada ustedes lo tendrán ahí sin falta. Para su servidor, ha sido un placer en estos 16 días que compartimos, que nos vimos noche tras noche, nos acompañamos en los procesos gripales, nos acompañamos en todo esto, ¿verdad? Espero que usted haya disfrutado. Eso es lo primero. Y lo segundo, espero que, aunque sea un poquito, le haya despertado ahí a usted el interés de meterse en este Muchas rollo gracias. Si es que infernal. no, si es que me agarran a mí. Haga presión, haga presión, no moleste. Sí. Muchas gracias por el ¿Por qué se apoyo? complica tanto, Miguel, eso? Gracias. Administración. Pues sí, pero si uno no tuvo la culpa en ese aspecto de ingresar, entonces como que le deberían de dar chance. Sí, yo voy a seguir apelando por usted, de verdad. Pues sí. Pues sí. Pues sí, porque Bien. yo tengo un chingo. ¿No? Sí. Yo creo que es por la afluencia de mensajes, porque sí se tarda mucho en contestar. Sí. Quizás Bien, por eso. de verdad, Bueno, su gracias por servidor. todo, Miguel. Ojalá sea el próximo curso con usted. Gracias, bendición. Amén, primero Dios, así Gracias, será. Miguel. Ha Buenas sido un noches. placer estar con ustedes, de verdad. Me alegra Gracias. que finalizamos. Me alegra que ya dejaron de contar los días, ¿verdad? Ya dejaron de ponerle rayitas al calendario. Y No. esa broma. Para servirles. De verdad que es un placer. Tienen mi contacto privado. En lo que yo pueda echarles la mano, con gusto. Y si hay algo que yo no conozca, pues aprenderemos juntos. Si los diplomas los mandan. Entonces, ha sido un placer. Cuídense. Feliz noche y muchos éxitos en todos sus proyectos. Que salgan adelante. Bueno, gracias Bendiciones por a todo. Un todos. gusto a Igualmente, todos. buenas noches. Feliz noche. Adiós. Adiós, feliz Navidad. Felices Adiós. vacaciones también. Sí, cuídense, disfruten. Bueno, cuídense, adiós, adiós. Nos vemos, Adiós, cuídense. faltan Gracias las por páginas todo. en el grupo de WhatsApp para saber los emprendimientos de todos ustedes. Buen punto. Si gusta, inicie usted, Ceci, y ya de ahí nos vamos los demás. Ok, un Gracias, gustazo. adiós. Cuídense, feliz noche. Bueno.